Hola y bienvenidos fans de Via Games, soy Leviator y estamos aquí en Shadow of Mordor, señor de la caza, para continuar una vez más. Segundo episodio, vamos a continuar haciendo Misión Cejas. Parece ser que no es como yo pensaba que es la Thorbin con su hermano, sino que es... sino que es Talion en contra Thorbin, o sea, Talion en el este. Vale. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer... Estas misiones blancas son como... ¡Oh, Dios! Otra vez no. Es que me da un asco este tío. ¡Otra vez! ¿En serio? ¿Esta misión es lo mismo de la otra vez? ¿Matar arqueros? ¿Sabes quién lo va a hacer? Lo va a hacer tu padre, ¿sabes? Otra vez, tío, matar arqueros. Es que me cago en la puta. ¿En serio matar arqueros? Vale, ahora me tengo que curar. Voy a intentarlo una vez solo, ¿eh? Una vez. Y pasando del resto. Es que, tío. Es súper aburrido, tío. Pues ya digo, la otra vez lo tuve que hacer en plan... Y venir aquí, ahora parar, ahora volver, ahora dar una vuelta entera. Pues si te olvidas de todos estos y no te los comes... Vamos, me comí el campamento entero. Si no te los comes... Vienen a por ti, es que te revientan, tío. Porque todos tiran hachas. Y las hachas quitan un huevo. No sé, lo del no sé qué tienen. Qué manía tienen. Acabaré pasándome esto, supongo. A las malas me lo acabaré pasando y tal, pero es un rollazo, tío. Es que es un rollazo. Y es muy difícil, es un rollazo y muy difícil. ¿Ves? Porque ahora yo llego aquí. Y toda la que me sigue. Bueno, y luego cuando no les das, ¿sabes? A ver, venid para acá. Bueno, lo del objetivo opcional ya es imposible, ¿eh? Eso ya no... No sé quién se lo habrá pasado. Supongo que algún speedrunner, pero... Lo de hacerlo en 3 minutos, como que no. ¡Coge! Ahí. Es que he perdido mucha vida con el... Voy a intentarlo una vez, ¿eh? Y de momento no va mal. Pues estoy comiendo un montón. La cosa es comer. Ese comer es tan lento, tío. Y a veces le das, otras veces no. Vale, a comer. A comer. A comer. A comer. Hola, ¿qué tal? Hora de comer. Bien, estos dos están solos. Y sé ahí también. Me gusta. ¡Siguen vivos! ¿O son otros dos? Ah, eran otros dos. Bien, es bueno. ¡Mira lo que me sigue! Ahí. Rico, rico nudo. Ahí, a comer. Ahí, bien rico. A ver, estos dos. Alguno de por aquí. A ver, me quedan 4. Pues ahí hay uno. A comer.
Eso sería la traducción a lo de las misiones de la daga y tal. Habla de la montura legendaria. Si me la dan, me darán una... ¿Un caballo? No sé. No me importa. ¿Ya? Ya, misión cumplida. ¡Hasta luego! A ver, vamos para allá. A esa misión de caza. Ya digo, esto parece que si empiezas una nueva partida, el DLC está incluso en todo esto. Buah, tío, espérate, no me das con el Graur para... Si te van a dar otro, si lo necesitas te van a dar un Graur. No tienes que cazar nada, si lo necesitas te lo van a dar. A ver, aquí. Tengo que ir ahí. Claro, es que como te obligan a ir con bestias, dejas de ser tan poderoso. Oh, mira, hola. He soñado con mil formas. Una cosa, de matar. La de. Te enseñaré alguna. La misión del Señor de la Luz sí que. La misión del Señor de la Luz sí que es. Que le brimbor en su tiempo, ¿verdad? Es que eso sí que lo había oído. ¿Creías que no me iba a curvar? Momento. ¡Oh! Dame información. Espera. Espera, te vas a reír. Joder. ¿Ahora? ¿Puedo ya? Gracias. No tenéis información. Te voy a timar con un caudillo. No sé qué de Graur. Este es de Graur. Venga, tira para allá. Tira para allá, te da una paliza. Hostia, hombre, ya. Tira para allá. A ver. Madres de pie de guerra. Todo mi poco peligro natural está llevando la guerra contra los ghouls. Pues ya está. Matar ghouls, hombre. No pasa nada. Si hay que hacerlo, se hace. Cago en la leche. Malditos caudillos. ¿Cuánta muerte y destrucción han causado? Con menos que yo. Hay carroñeros por todas partes. Hordas y hordas de hediondos ghouls. ¿Hediondos? Creía que todas las criaturas de Mordor eran majestuosas a su modo. ¿Majestuosos? ¿Los ghouls? Calla ahora mismo, capitán. Son una aberración. Sí. Esas sucias alimañas escondidas bajo tierra con sus ojos húmedos, royendo y masticando y arañando y... Se estuvieran secos. Pues yo hubiera pensado que sabrías entender a unas criaturas tan pequeñas. ¿Me estás comparando con un ghoul? ¡Oh! Me alegro de que esa plaga de roedores de tobillos te haga gracia. Crecen sin control y acabarán arrasando todo Nurn. Pero sí, claro. Eso es cierto. ¿Qué podemos hacer contra esta enfermedad? Mueren con un toque. Solo una cosa. Sacar a sus viles reinas de los nidos y acabar con ellas. Pero, ¿con cuántas madres ghoul? Una colmena ghoul sin madre es como una comida sin cerveza. No es nada. ¿Con cuántas madres ghoul voy a tener que pegarme? Parece que un enjambre de estos seres funciona incluso de día. Es decir, incluso es posible atraer una madre. Dispara el nido para atraer a los ghouls al exterior. Uy, ahí está aquí. Elimina a los ghouls atraídos. Ghouls escabullendo hacia la luz del sol. Es terrible. Ya está, no había madre. Sí, no en este caso. Pero sigamos agitando madrigueras. Las madres vendrán, te lo aseguro. Lo dije a la Laku muchas veces, como dan los ghouls. ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! ¡Muere! ¡Ah! Loro desbloqueado, destellos candentes. Matar una madre con... No me digas más. Matar una madre con fuego.
Ah, eso es un orco, espérate. Espérate, que si es un orco, eso es otra cosa. Son de otra índole. Pero no es mi menester ahora mismo. Hay que matar Madres Bull. Aquí hay una. Bueno, se da a entender que aquí hay una. ¡Ah! Os vais a reír. Porque... ¡pum! Pero no vengáis a por mí, a por la madre. Mira, una madre. ¡Ah! ¡Ja puta! ¡Muere! ¡Hala! ¡Hasta luego! Tío, las recuerdo más tochas a las madres, ¿eh? Espera, hay un libro. Es que hay un libro de Thorbin. Y si lo cojo ya, pues mira, me lo quito encima. Está aquí. ¿Por aquí? Sí, ahí está. Bueno, aquí tiene que estar. Ajá. Ve a tierra, gran bestia. Lentos, pero casi imparables. Estas grandes bestias parecen primos lejanos. Y que un gran de nada, batió un cabeza bestia como trofeo, aunque esencial. La estrella de la tierra tiene más justicia. Leandra se copia ligero que no quiera traer su suyo. De esta hacer pulpa en una estación con todo el hombre por igual. Las bestias jamás han salido en el Señor de los Anillos. No existen, ¿sabes? Como me sorprende que Thorbin no me haya pedido que cace uno de esos colosos. ¿Y lo harías? Talion, no, no seas humilde. ¿Y lo harías? A flechazos o como fuera, pero lo harías. Eso es un bicho grande, pero bueno, no, tampoco es... ¿sabes? Solo es grande. Podría ser peor, podría tener cañón el láser. Y muchas metralletas. Y si no las tiene, ya está, es que es una mierda. O sea, podría tenerla, pero no las tiene y ya está. Mierdazo de... uy, pasando de subir a la colina, ¿eh? Mucha pereza. ¡Yey! ¿Qué pasa, colega? Tú no has hecho una mierda. Joder. Has hecho mucho, ¿eh, Thorbin? Madre mía, qué útil eres. Espera, he visto a la madre. Sí, ahí está. ¿Le puedo meter un sigilazo, tío? ¿Molaría tanto? Oh, me ha visto. ¡Oh! ¡Oh! Sin cabeza. Estoy cubierto de miasma Gul. Ya entiendo por qué Thorbin no se acerca. ¿Qué he hecho? ¡Quita! ¿Eso es el poder de matar? ¿Era matar a todos los controlados? No me acuerdo. Sí, me dieron un poder de ese palo en algún momento, pero que nunca lo usé. Thorbin, te vas a reír. Buenas noticias, Talion. No has superado mi marca de ghouls muertos en una sola tarde. Por una vez, soy yo el que no da la talla. Muy gracioso, Montaraz. Pero matar al siguiente caudillo será una labor de altura. De los ghouls, ¿verdad? Va a lomos de un Graug. Deberás infestar su guarnición de ghouls para enfrentar a nuestros enemigos. Oh, abre los nidos, a lo mejor. El tío este, ¿verdad? Jinete de Graurg. Vale. Pues vamos, si llega el día en que esto. A ver, ¿dónde está? Jinete de Graurg. Aquí está. ¿Puedo aparecer en algún lado? Aquí. Vamos a avanzar el tiempo a ver qué pasa.
Pero luego lo quito. Es que es mejor avanzar el tiempo, así si muere alguien y viene otro. Qué maldad, tampoco importa. Los comienzan a organizar. ¿Te has dado cuenta desde que empieza esto? La esperanza de que Nurn se salve sería muy pequeña. Talion no ha hablado. Hablas con él, pero no le importa, no habla. Vale, estamos yendo hacia allá, ¿verdad? Es que está marcada, pero no sale aquí. O sea, no sale en mi... Bueno, da igual. Aquí hay una misión, pero no vamos a hacerlo. Vamos a ir directamente a por el caudillo. Ya si hacemos, no sé, un caudillo por episodio. Es que así se hace corto. Esta misión es de las de... De esas de la caza. Tío, puedes ir corriendo, ¿eh? Es absurdo en ese sentido. Puedes ir corriendo, ¿eh? Te van a ver, pero no te van a hacer nada. Están dando la alarma. Uy, qué desgracia más grande. Mira. Uy. Se acabó. A la alarma. Bueno. ¿Una pared por la que Talion no escala? Imposible. Pues nada, vamos por aquí. Wow. Me ha hecho mucho daño, Enciende la almenada. ¿Tú qué vas a encender? Tú no enciendes ni a tu novia, tío. Bien, vamos a por él. Hay que... Deberás infestar su guarnición de ghouls para enfrentar a nuestros enemigos. Dispara tres nidos de ghouls. Bien, qué comparación de dificultad entre esto y lo otro, ¿verdad? Lo de el tío, lo de hacer la otra cosa. Qué gran no sé, apenas hay diferencia entre matar 20 arqueros con el vómito del tío que se muere enseguida y simplemente disparar tres flechas a tres sitios que además están bien marcados, ¿eh? Sí, la madre. ¿Eh? Ninguna diferencia. Le da a la pared. Ahora. Mata Urux con ghouls atraídos. Y a mí que me cuentas. Que lo maten ellos. Yo no tengo que hacer nada. Ahí, dale. Que no toques. Una mierda. Solo debe correr de un lado para otro. ¡Ay, me han envenenado! ¡Ay! Pero yo era resistente al veneno, ¿no? Me compré esa habilidad. Venga, solo queda ese. Espera, os lo dejo quieto, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, mierda! ¡Uka, uka! ¡Ah! ¡Aturdido! Ven para acá. Cuando tú eres un obrero, los ghouls cercanos atacan su vida y empezar a atacarle. ¡Oh! Vale. Vale, espérate. Nos estamos volviendo locos y las madres vienen a por mí. Por si acaso no había suficiente bicho. Vale, o sea, el Graul lo tiene que matar los ghouls. Y a este me lo cargo yo. No eres rival para mi amo. Y todavía menos conmigo aquí. Te vas a reír. Te da una soberana paliza. Hombre, ya, relaja. Ah, no puedo. Se ha enfurecido. Ah, odio. Vaya, todos tienen odio a los Caragors. Vaya, ahora es súper poderoso. ¡Y se regenera vida! ¡Muere! ¡Hala, ya está! Una patada te he matado. Porque me importas eso, una patada. Vale, espera. Tengo dos flechas, ¿eh? Adivinad para quién van. Una. Dos.
Ah, ahí, dale ahí, dale fuerte. Dale, Ghouls. Yo estoy a la mierda, yo no puedo darle. ¡Ay, ay, 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 ay! Es un puedo y no quiero. Vale, espera, 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 espera. Vamos a relajaros un poco, tío. Voy a comerme una hierba. A callar, quiero hierba. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Ya está, tío. Es que no me queda puntería élfica. Ha muerto el Graur. Se da en la cabeza y muere instantáneamente. Te ponen música sentimental. Te ponen música así de violín para hacerte algún tipo de odio a los ghouls. A pesar que era odio a que su cara a su Graur muera. Yo que sé. No, es que no quiero matar a la madre. ¡Oh! Le he dado. Quiero hacer marcados de combate, pero no puedo. Por poder no puedo hacer nada. ¡Es que la madre viene a por mí! A ver, tío, relajad las tetas, por favor. Vamos a calmarnos un poco, por favor. Dame flechas. Dame flechas. Ya está, ahora lo que quieras. Espera, ¿cómo era para...? ¡Oh! Espérate, F1. Espera, 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 espera. Pulsa 2. ¡Ahí está! Ah, son ejecuciones ilimitadas. Le puedo meter todas a este, ¿verdad? Uy, se acabó. Vaya, inmune a distancia, pero no al fuego. ¿Por qué vuelve a tener toda la... Vale, no, era el de atrás. El que tenía toda la vida, el de atrás. ¡Hasta luego! Este ha sido más fácil, ¿ves? Mucho jinete de Graur, pero el Graur ha muerto pronto. ¡Hasta luego! Bien, quedan 3. ¿Cómo logró ese Uruk domar un Graur? No sé, con paciencia. Espero haber puesto fin para siempre a esa... Espera, queda este tío. ¡Y una madre! ¡Muy rica ella! ¡Ja, puta! ¡Muere! ¡Muere, bicha! Ya está, ahora podemos ir a por este. ¡No toques! ¡No toques las cosas de tocar! Ven pa' acá. ¡Cobarde! ¿De dónde vas? Que te va a matar. Madre mía, si vas a lo de una bola de fuego, te va a caer una. Sí, sí, a mí me seguirá la carnada, padre, pero tú vas a morir. No sé. Te habría cogido, pero es que había demasiado, tío. Por fin, al menos os ponéis nerviosos y os vais. ¡Hasta luego! Espera. Bueno, a ver, como no pierdo nada, voy a dejarme matar. Si alguno de estos así es súper poderoso algún día. Tampoco importa nada, o sea, ya está. Sí, sí, sí. Venga, va. Méteme un lanzazo en la cara. Te dejo, ¿eh? Te dejo. A tu salud. ¿Really? ¿En serio? ¿No puedes no contraatacar? ¿En serio? ¡Cuidado con él! ¿Y
tío, deja que me mate. Quiero que me maten. En serio, quiero morir. Ya está, mátame, tío. ¿Qué más da? Si es que no pierdo, si es que no pierdo nada. Sabrías lo que es el dolor, pero mueres muy rápido. Déjale ascender, tío. Será feliz. Ya está. Yo me lo cargaré un año de estos. Bien. Es que me tengo que ir ya. Han hecho un duelo. Ya ha matado a un tío que no sé quién era. No, tío, que no sé quién era. Vale. Y dale que te pego. Este es mío. Pues nos siguen quedando tres. Oza pies ligeros. Anda, otro ascendido. Otro que no se sabe quién es. Pues nos quedan tres. Tres Uruks y tres misiones. Vale. Pues próximamente otra. Próximamente haremos la más cerca. Esta no, la más cercana que no sea esta. Que esta es la de... Estas ya las haré yo por mi cuenta. Solo haré las principales, que son esta y esta, es esta y esta y esta. Aún no puedo. Juega misiones principales para revelar. Entonces puedo hacer estas dos. Esta es para crear una nueva. O sea, para crear un nuevo caudillo. Y esta para matar a un caudillo directamente. Vale. Esta es la de cargas esa. Me parece perfecto. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.